La palabra fitness engloba cualquier actividad física en forma sistemática que vaya en beneficio de la salud. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier actividad que nos provoque lesiones o haga que nuestra salud, en vez de ir hacia adelante, vaya hacia atrás y se perjudique, eso no entra dentro del fitness. Tenemos cinco componentes importantes que lo conforman. Uno, la resistencia aeróbica. Dos, la resistencia muscular localizada. Tres, la fuerza. Cuatro, la flexibilidad. Cinco, la composición corporal. La resistencia general aeróbica se puede tomar contando, tomando como referencia el número 195 y descontarle la edad de cada uno. Esto nos da el margen específico que nosotros tenemos que trabajar. Nuestro trabajo cardiovascular, que puede ser corriendo en una cinta, saliendo a hacer caminatas, andando en bicicleta, cualquier actividad que tenga una continuidad. La resistencia muscular localizada se mide cuando nosotros realizamos una cantidad de repeticiones máximas con una carga. Esa cantidad va a ser mi resistencia muscular a ese peso en una determinada cantidad de repeticiones, que generalmente se toman como mínimo 30. La fuerza se mide que es la contracción máxima del músculo levantando una carga, sería una repetición máxima. Por ejemplo, en el banco plano de pecho, nosotros con una barra, nuestra fuerza máxima. Nuestro nivel de fuerza máxima se mediría si nosotros podemos solamente mover esa barra, llevarla hacia abajo y extender una sola vez. Esa sería nuestra fuerza máxima. Y para los niveles de fuerza se requiere entre 1 a 5 repeticiones. Todo esto es lo que dicen los libros, ¿no? Y son porcentajes. La flexibilidad corporal tiene que ver con, así como hablábamos antes de la contracción máxima del músculo, ahora la extensión de ese músculo y los niveles de elasticidad que tienen nuestros músculos y nuestro cuerpo. Y por último, la composición corporal que tiene que ver con los músculos, huesos, tendones y ligamentos y que nos va a dar el biotipo que nosotros tenemos. Por ejemplo, un hombre debería tener entre 20 y 25% de grasa para estar dentro de los límites normales. Vamos a seguir ampliando toda esta información con el manual leyendo la página correspondiente.